Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí hoy estamos con un videito para demostrarles cómo se cambia el Sonoline 797 dentro del Scrubber, o sea, el recambio. Ya lo utilizamos, ya no nos sirve más porque ya está saturado y lo vamos a cambiar, ¿sí? Acá les hice un pequeño gráfico para que ustedes lo puedan entender, que se compone del canister y el Scrubber. El canister, contenedor en inglés. Scrubber, depurador, el scrubber dentro del canister, o sea, dos latas, una más grande y otra más chica, una dentro de la otra, con su correspondiente cubierta, con su cover, con su tapa. Aquí dentro están los sensores con sus conexiones y aquí también tenemos una conexión al scrubber, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es sacar tres tuercas o cuatro, depende del modelo. Retiramos la cubierta, la cual tiene un O-ring. ¿Sí? Viene justo a presión, tiene un orre, retiramos la cubierta. Cuando sacamos la cubierta, esta tapa de acá arriba con los sensores, ¿sí? Va a aparecer un cable más largo con un conector. Desconectamos y ya esta parte la tenemos afuera. Ya no nos interesa esa parte, ¿sí? Lo dejamos afuera. Nos quedaría el canister con el scrubber dentro. Agarramos el scrubber, lo sacamos hacia arriba. Aquí, como pueden ver, tiene un resorte con un plástico, ¿sí? Que más o menos nos queda un tanto así de libre por si llegase a entrar agua para que no se conecte, no se contamine, o sea, no se mezcle con el Sonoline. Recuerden que si se mezcla va a generar vapores que son tóxicos, ¿sí? Es muy peligroso, ¿sí? Ustedes dirán, pero eso está así, sí, bueno, pero al estar así son muy pequeñas gotas de agua, aquí tiene mucho lugar para que eso no se mezcle. Aparte que tenemos la trampa T que yo les había explicado el otro día en otro video. Bueno, pero eso no viene al caso ahora, es para eso justamente, ¿sí? Retiramos el scrubber, ¿sí? También aquí hay un O-ring, ¿sí? Lo sacamos, ¿sí? Lo ponemos a un costado y aquí tenemos una tuerca que tiene una tapa de plástico y tiene un fieltro, ¿sí? Es como una lámina de papel flexible, muy porosa, microporosa, tiene una arriba y una abajo, ¿sí? Entonces sacamos la lámina esa, el filtro ese. Lo ponemos a un costado y ya nos queda a la vista el Sonoline 797, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tomamos una bolsa y lo descartamos dentro de la bolsa. Cerramos la bolsa y la vamos a descartar en los lugares apropiados para este tipo de elementos, ¿ok? Ya nos olvidamos de eso. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Siguiente paso, limpiamos con un paño limpio y con alcohol o con lo que sea, limpiamos bien las paredes del canister, limpiamos el scrubber, lo volvemos a secar y estamos asegurados de que ya está totalmente limpio. Una vez que está totalmente limpio, estos filtros, estos dos, se compran y se recambian, no se pone el mismo, ponemos otro, ¿sí? Ponemos uno abajo y uno arriba. ¿Eso qué nos hace? Nos permite que quede atrapado el Sonoline, ¿sí? Procedemos con el bidón de Sonoline, lo llenamos. Una vez que está lleno, no ponemos el filtro. Lo golpeamos sobre una mesa, tuk, 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 varias veces, para que las bolitas se vayan acomodando, como si fuera la arena que se va bajando, se acomoda, y volvemos a cargarlo. Una vez que ya no va más, entonces ahí ya lo dejamos recto, ponemos el filtro, ponemos el O-ring, al O-ring lo engrasamos un poquito. Agarramos la tapa, sí, tenía el otro O-ring, también se engrasa otro poquito, sí, muy suave, con muy poco, con grasa siliconada, sí. Hacemos la conexión que estaba con el cable, la conexión, ponemos la tapa, sí, y ya tenemos listo el canister, o sea, el scrubber dentro del canister para poder volverlo a utilizar, sí. Y ya lo tenemos para colocarlo en el rebrido. O sea que en síntesis, desarmo y armo, sí. Cambio el Sonoline 797 por uno nuevo. Descarto el viejo y tengan cuidado siempre de no olvidarse la conexión, no olvidarse el engrase de los orres, que esté todo bien y de las tuercas que estén todas correctamente apretadas. No aprieten una muy fuerte y la otra no. Van de apretando regularmente. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, hasta que quede todo para que no quede mal presionado, no haga una presión. Más de un lado que del otro, ¿sí? Con sus respectivos dos. Ya tenemos el canister listo para el próximo buceo. Espero me hayan entendido y les agradezco que me estén mirando. Muchas gracias a todos, un saludo, hasta el nuevo video.